Fíjate, yo no lo creía creer, y pues no sé si ustedes, que exista un celular de 119 mil pesos. Ay, ay. Un es, celular no, de 100. No te 100. pregunto qué habla, porque que, que ya <risa> hablan <risa> los celulares, cualquiera habla. ¿no? <laughs> habla y oye. No, y hay una señora ahí que te contesta. En muchos de ellos está. Sí. Tú le preguntas, ¿existe Dios? No puedo contestar esa pregunta. <laughs> Siri se llama. Siri, sí. Ah, sí. Sí. sí, sí. Pero es una grabación. No, es ¿no? una inteligencia artificial que te entiende tu voz y te contesta. Pues este teléfono móvil con valor de mil 119.475 pesos le fue recogido a el pariente. Que es un jefe de plaza del grupo La Familia Michoacana. Lo detuvieron en el Estado de México. Exagerados gustos de los narcos y de los jefes de estas pandillas. ¿no? Yo creo que para que valga la pena, ese ha de tener acceso directo a satélites. Bueno, pues ahí te va la descripción, más a o ver. menos. Superficial. El celular de marca suiza TAG. Mayúsculas, TAG. Lo compró en una tienda de Santa Fe en la Ciudad de México. Tenía la nota de compra del aparato cuando fue capturado. Yo creo que la guardaba por si se le descomponía la cochinada. Garantía. Sí. Fue capturado en un automóvil Mercedes-Benz C350. Tag oh. fabrica es de Hoyer, de esas tiendas alemanas que, sí, que venden no? navajas y telescopios y ah, Eurer, y, y, y sabes quién es su, su portavoz, este el, el, el de Titanic hombre Leonardo, Leonardo. Leonardo, Leonardo DiCaprio, DiCaprio. Sí. Ah, sí, con su reloj, ¿Sí? el relojazo. Ajá. Pues esa, esa fábrica de relojes de lujo, especialmente deportivos uh -huh. y cronógrafos la ficha técnica del celular TAG indica que entre los materiales con los que fue creado están oro rosa de titanio acero y piel de cocodrilo. Se trata de un smartphone. Smartphone con las siguientes características. Pantalla de tres y media pulgadas. Resolución. ...de 800 por 400 píxeles... ...cámara de 5 megapíxeles... ...ranura para tarjetas... ...micro SD... ...de hasta 8 GB... ...batería de... ...1400 AH... ...y conectividad... ...3G... ...ya, yeah. siguen los detalles así... Oh, ...muy técnicos que... Yo ni entiendo lo que pero estoy creo diciendo. que lo que no encareces el oro y así porque lo demás es de buena, es de buena calidad y sí encarecería, pero no a tal grado. No, pues imagínate oro rosa y sí. titán Pero siempre han hecho ostentación esas pistolas que se han encontrado con dibujos o con nombres tachonados de diamantes Ay, la de la cacha de la pistola. Las, eh, los rifles saca 47, totalmente no, revestidos que... de lámina de oro. Uh -huh. sí, Pero lo importante es que es un cuate que puede llegar a Santa Fe y saca 100 sí, sí. mil pesos en efectivo y le dan un teléfono o lo pago con tarjeta me da, de crédito. Me da el, el rojo. ¿Me da ese? <risa> <risa> es <que> desde <laughs> <el> mercedes <laughs> Benz. Desde el auto. Mercedes-Benz, pues no. Porque no es caro, considerando que trae un teléfono, así se pudo haber comprado una clase e, o un coche digno de su categoría. Es pues que tienen tanto dinero que no hay no que no hacer con él. Uh -huh. Acuérdate, al chino, ese es el ejemplo más claro de lo que manejan. Acuérdate de los mexicanos disque trabajadores de Televisa. Al chino le encontraron cuántos millones de pesos y dólares 200 uh -huh. 200 y luego milas. a los a los mexicanos que capturaron en, en Nicaragua en nueve Nicaragua, uh -huh. millones, millones de, de dólares eh, para los pero yo te reto a que llegues a una tienda a pagar en efectivo te ven re feo uh -huh. si tú estás ahorrando tu dinerito en un como yo que lo hago en una alcancía <laughs> te ven feo porque pues, no claro. sacas una tarjeta de crédito. Porque... Pero para ellos el negocio es negocio. Pero, Héctor, creo que ya en esas tiendas de lujo no te admiten pagos en efectivo. ¿eh? No, porque ahora están exigiendo en los bancos que los reportes. Sí, sí, sí ya hay una cierta restricción para. Pero no, nah. es muy. Nah. Además, es lo que mal le sobra a los narcos. Ah. Con las nuevas leyes de restricción de lavado. El dinero lo tiene que tener en, en, en bodegas. ¿Te acuerdas que el mocha orejas Dora Díaz tenía acumulados montones de billetes que ya estaban eh, llenos de, de hongos? De hongo. Porque de hongo. había humedad. Sí, 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 los tenía ahí apilados en uno de los cuartos. Y centenarios. Y centenarios también en una bolsa. Pero yo creo que dinero es dinero. Y sí, estoy de acuerdo en que en algunas tiendas, en algunas en Santa Fe te ven feo, pero no todos cumplen con la norma. Eh, a menos de que seas un cliente habitual o que lleves determinada forma de vestir, dudaría. Pero si el tipo va en un Mercedes-Benz, pues no va a ir con una chamarra del eje central, ¿verdad? Desde luego iba muy bien prendido y dinero es dinero. Y si pagó en efectivo, no hay problema. Ni siquiera yo creo que se dan a la tarea de ver si son falsas o no. No, no, fíjate que hay mucho control ahora. Los bancos, precisamente tratando de evitar el lavado de, de dinero, yeah. están poniendo mucha minuciosa atención. No, no reciben dólares, ya no puedes pagar ni siquiera cuentas en dólares, en dólares.